da mucha chocción a ello por aquí. Vale, ya estoy. Que está terminando de atender la lavadora. Vale, bueno, ya veo que vais unos cuantos. Lo dicho, bueno, lo que os comenté ayer, ¿vale? Hoy tenemos la Invictus. Evidentemente, como han parcheado el juego para ponerla y tal, pues nos tenemos que crear personaje nuevo. A ver, yo la verdad, que estoy harto de ponerme mujeres y que sean calvas, así que voy a hacer otra cosa. Esta vez, espérate, voy a buscar una imagen. A ver si encuentro. Vamos a pillar... Esta, vale. Voy a tenerme que poner la música de fondo para inspirarme mientras hago el personaje. Un segundo, porfa. Espera. Vale, ahí está. Eso es para inspirarme mientras hago el personaje. Ya podéis imaginar quién va a ser. Vale. Tengo que poner la imagen al lado. Vale. No sé si algún otro se parece. No, más o menos este se le parece. Luego, bien, perfecto. Idéntico, tío. Esto es idéntico. Le tendría que conseguir hacer. No sé si se podrá. No sé si puedo hacerlo como que sea más. Ah, esto es lo que yo busco. La nariz, eso. Más o menos. Voy a abrir otra foto. Para que esté dando. Vamos a hacerle las orejas. ¿Y?
Bolívar. Grandes, pero. No, un sitio donde se pueda cambiar eso. Pero... Si no. A ver, esto es. A la, las manchas. Ahora. Así un poquito. Son como las arrugas, ¿no? Eso. Las cejas aún como en realidad como cejas pequeñas, pero bueno, más o menos. Yo creo que ahora sí. Ay, no, coño. Ay. Las cejas son lo único que no me... Vamos a dejarlo así de... Vale. Esto... Estas se parecen a... Bueno, no. Joder, es que no hay ninguna vez que se termine de parecer del todo. Ah, no me faltaría. Más o menos. No sé si se pueden poner, pero faltaría más. Así. No sé si puedo conseguirle más parecido ya. La nariz un poco más estrecha, creo. Ojos al contrario.
que estos son los más parecidos. Creo yo. Las orejas más o menos las he puesto similar. El pelo no. Es que no puedo conseguir el mismo tipo de oreja, tío. Está complicado. Tengo que conseguir en... ponerlo un poco más envejecido, tío. La boca un poco más... así, pero... no, esto no me parece un puto mono. Yo podría hacer la boca más pequeñita, tío. Yo creo que así, más o menos. No, la barbilla ya estaba bien. Lo que tengo que conseguir es... voy a hacerlo un poco más. El pelo, no sé si hay alguno, creo que no hay ninguno. No, no hay ninguno. Que se parezca más. No sé si creéis que se le parece, tío. A ver si... yo creo que sí que he conseguido que le tenga un aire, tío. Me falta un algo, tío. Voy a ponerlo aquí en pantalla. La imagen que estoy usando como guía para hacerme el puto personaje. Ahora entra, tranquilos, que ahora entraré a la de esto, pero... bueno, para poner una imagen. Ahí, mira. Estoy intentando copiarlo lo más que puedo. A ver si ahora encontraré la imagen. No sé por qué no se está viendo la imagen, pero me cago en todo. Estoy capturando la ventana de abajo por culo. Lo estoy intentando copiar, más o menos. No sé si me está quedando medio parecido. A ver, un momento que lo pongo de perfil el personaje. Ah, yo creo que hasta cierto punto. Pasa que me falta conseguir envejecerlo un poco, tío. Falta conseguir envejecerlo un poco, tío. A ver. No sé, tiene que haber alguna manera de hacer el personaje como más viejo, ¿no? Un poquito más viejo. No sé si habrá alguna forma de ponerle imperfecciones en el careto, tío. Styling review, tal... tiene que ser aquí, ¿no? Pues supongo que no se puede como... no sé, me falta algo, tío.
Tendría que ponerle la barba igual un pelín más grisáceo, quizás. ¿Dónde se puede pintar? Hombre, no. Nieve, no. Hostia, macho. Hostia. No, esto no. Un poco como... No, tampoco no tan... Yo creo que un poco para allá... Le pongo esto. Yo creo que más o menos. A lo mejor era un color chotuno. Y me faltaría conseguir poner alguna especie de verruga o algo así, tío, pero no. No sé si eso se puede hacer. Son las manchas por el sol, que sí que se va a poner así un poco tal. Estos son detalles que luego igualmente no se verán, pero es... que es lo de los ojos solamente, tío. No lo voy a maquillar. Leyes. Ah, que estos son pintalabios. A ver, le pongo esto. No. No voy a hacer un Lemmy Kill Mister transgénero o algo parecido, tío. Me cago en la hostia. Me faltaría. Es que me parece demasiado joven, macho. Yo quiero hacerlo como las últimas fases, ¿sabes? Pero... yo creo que sí, que lo dejaré así más o menos. Es que este ya parece otra cosa. Bueno, este... A ver, es un poco más... Es que parece como demasiado joven, coño. Yo diría que esto es lo más conseguido que. Lo más parecido que conseguí de Lemmy Kill Mister, ¿eh? Espero que no me lo dejen calvo en la cárcel, ¿sabes? ¿Y esto qué? ¿Esto qué es? Ah, vale, esto es lo de. Vale. Yo creo que lo dejaré ya así a mí de Make It Mister, que llevo 20 minutos aquí haciéndolo. Y no sé si podemos poner alguna otra cosa. Yo creo que ya no. Esto ya lo hemos mirado. Ya me he creado mi personaje, necesitaba hacerlo. Vale, voy a hacer una cosa. Ahí está. Ya lo he visto.
Cierro la música esta. Apago la música, si no me van a tener copyright luego. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. A ver, sé que es en área 18, pero no quiero spawnar en área 18. Voy a ir al Orville, si un caso. Y no hay problema tampoco. Total, luego igualmente me cambiaré, así que... Mientras tanto voy a echar un trago. A ver si todo me va bien. A ver, yo sí que hoy será un día jodido porque es la Invictus, tal, irá todo medio petado, seguro. Obviamente, si voy con Lemmy Killmister, no puedo ir con el casco. Entonces, tengo que buscarme. Tenía ropa yo así un poco. Un poco así, así, ¿no? Hostia, le pongo la ropa de... del... ¿Cómo se llamaba este? El negro de la película de Star Wars, sí. A ver. Lemmy Massau Mister. A ver. A ver esto, ¿qué tal? Mira. Menos mal que saqueo y robo a muchos NPCs. Hombre, por supuesto. Las botas que robé el otro día del cadáver ese. Ah, perfecto. Vamos a ir hasta sin camisa, pecho descubierto. La camisa tengo alguna, ¿no? Por ahí. Si esta fuera de color negro sería la hostia. Me cuadraría perfectamente. Ah, es que esto es muy marica, tío. Tengo que ir a pillarle ropa, a Lemmy, tío. Porque si no... Alguna chaqueta negra o algo así. Vaya, gracias, ya toma por culo. Creo... No podía pillarme una de estas. No sé cuál le quedaría mejor, la verdad. No, la otra la he hecho descubierto, ya está, es igual. Vamos así. A la Invictus. ¿Sabes? Hombre, por supuestísimo, con guantes. Y... ¿Qué más? Ya está, mucha más ropa no tengo. Tengo que robar bastante más, la verdad. Ah, mira, estos son así como oscuros, ¿no? Esto es mejor. Pues ya está, tenemos a nuestro Lemmy y nos vamos para allá. Venga. No tengo mucha más ropa ni mucho más nada, ¿no? Si le pongo la gorra, ¿cómo le queda? Es que él lleva un sombrero, ¿sabes? Podemos ir así. Porque este sombrero... No sé dónde lo robé, pero... no. Vale, pues... A ver, tengo más ropa para ahí. Hostia, si tengo más ropa así, nene. ¡Puta madre! La ropa que robé de seguridad y todo. ¡Hostia! Hostia, me cuadra. Esto ya me cuadra más, ¿ves? ¿Tendré algún gorro así parecido, tío? Bueno, pero este ya me cuadra más, ¿ves? Vale. Pues yo creo que ya está. Ahora, ya tenemos a nuestro Killmist. Creo que más ropa ya no tengo. Así que, ahora, tomar por culo. Bueno, por cierto, espero que me estéis escuchando bien y demás, ¿vale? Me ha quedado ciertamente parecido, pero es que me falta... Me hubiese faltado poderlo hacerle un poquito más mayor, tío. Y me faltarían las verrugas en la cara, pero vamos... Que ha quedado bastante similar.
A ver si cuando entra en la cárcel no me lo hacen calvo ni negro, ¿no? O sea, que son capaces estos, tío. Ahora vamos para la Invictus, ¿eh? Ahora nos vamos para la Invictus. Estoy por poner música de fondo. Sé que me van a crujir con el tema del copyright, pero es que no puedo evitarlo, tío. Voy a poner la música muy flojito, que se escuche aunque sea de fondo, ¿sabes? Vale, así en plan tal. Vale, la tengo ahí súper de fondo. O sea, no creo que me fastidien tanto, ¿no? Yo creo que ni se escuchará de lo flojita que estoy. ¿Qué coño? Me la pela el copyright. Eso es un tema, son temardos y hay que escucharlos. Es la primera vez en Star Citizen desde hace un año y pico que no me hago un personaje que no sea hembra. O sea, eso ya es raro en mí. Espera, a ver cuando falta que venga a 15 segundos. Arriving from Chisa Spaceport. Stand by and let passengers disembark before boarding. Ahora iremos para área 18 y tal cual, Pascua. Vale, la Taurus por lo menos no me la han quitado. Creo que iré con la Cúter a ver si no me mato. Sabes que subí entonces se me jodería un huevo. Delivery, la Titán. Ah, la han prestado. Ah, para la gente que prueba gratis el Free Fire. Tenemos la Comet. Yo creo que me cuadra yendo con este en plan. La flagoneta metalera. Ah, y quiero, por cierto. Ay, mierda. Aparte de. Bueno, pedir esto. Quiero ver aquí las naves. A ver si aquí está la grúa esa, la SRU. Lo dudo que esté aquí, pero ya que estoy aquí, voy a mirar. A ver si aquí se vende. Solo por saber, ¿eh? Y ahora no os preocupéis que iremos directos a la Invictus. Vale, la SRV es de Argo. Argo Astronautics. Argo RAF. No. No. Y no. Pues no, aquí no la vende. Vale. Era. Ya me lo suponía, pero bueno, era por confirmar.
que era el 8. 8. ¿Abrir las puertas? Vale. A ver, área 18. Oh, de hecho... ¿Sí, área 18? Bueno, sí, sí, ya está. Bueno, voy a ponerlo aquí. Estamos en el sistema ya. Ah, no, no, vale. Estoy ahora, no. Vale, ahora estaba confundiendo Arcorp con Hurston. Perdonad el retraso. Salir tampoco. Ya está contando la historia de esto. Bueno, quedan 19 gigametros, pero... Vamos ya. A la puta Invictus. Ay, mamá mío. Que sí, que ya sé que me diréis, ¿no? Si podías haber spawneado ahí directamente, sí, pero no. Prefiero el Lorville, por si acaso, y luego voy a ir para allá. Que ya me lo conozco más y mejor. Ah, por cierto, espérate. Segundito. Si no escuchas el juego no pasa nada, es que me salió un momentillo, temiendo una cosa. Vale.
Vale, ya está. Por cierto, lo de la Polaris, que ayer me preguntaban, ahora lo estoy echando un vistazo. Polaris Last, en la última oportunidad de con el precio, tal. Corvette, una corbeta clase capital, un puño devastador. La Polaris es una patrullera naval, bueno, una patrullera básicamente. Para las operaciones de la milicia, o sea, del ejército o lo que sea. Y estará en la Invictus. Pues le echaremos un vistazo. 285 euros la Polaris. ¡Hostia! Ah, no, espérate. ¿Es la Polaris esta? Sí, 275. Joder. Puta madre. Ver. Por cierto, os dejo el link. Os dejo aquí el link. Ahí lo tendréis fijado, ¿vale? Por cierto, los avatares todavía no los he iniciado, ¿no? Están aquí esperando a ser iniciados. Igual los tengo que poner un poco más pequeños. Mira, otro paisano. Por favor, no quiero reventarme. Voy con la ropa... Bueno, voy con la ropa robada, pero bueno, igual. Vale. Yo me imagino que el camino a la Invictus estará señalizado, aunque más o menos sé por dónde era, pero me imagino que estará señalizado. O eso quiero suponer. Vale. Vale, pues eso. Vamos a ver. Espérate que casi me hago un 11S. Era por aquí, ¿no? El aeropuerto. Es ahí, ¿no? Es esto ahí, ¿verdad? Bueno, si me alejo de los edificios, igual mejor.
hace que no me acuerdo, tío. Igual me he pasado de largo, soy tan listo. Si no recuerdo mal, ponía unos cartelitos. Bueno, ese no sé si era en Orville o era aquí. Espérate, que no me acuerdo. Hace mucho tiempo que no vengo aquí, tío. No, eso es ciudad. Tendré que mirar el mapa, sí. Por aquí no lo pone, ¿no? Área 18. Ahí creo. Sí, ahí, me parece. Me suena que es eso, el aeropuerto, ¿no? Veo que la gente está por ahí. Ah, sí. O sea, que aquí suele haber pocos sitios, creo. A ver dónde me puedo poner, ¿sabes? Vamos a pedir sitio. ¿Dónde me ha mandado el sitio? ¿Ahí? ¿No? ¿Sí? Creo que es ahí, sí. No, no es ahí, no es. Ah, no, sí, ahora me sale. Hangar 1. Buah, mala espina me da cuando el hangar ni siquiera carga, ¿sabes? Ahora. Hoy hay que entender que el juego estará petado de gente, entonces todo irá un poco pocho, pero... Aún así. Cierto, para los que no entendáis el porqué el título pone visita la Invictus con Lemmy Kilmister, es por eso. Por si alguien no lo... bueno, igual hay gente que no lo conoce, pero... Ahora vamos para la Invictus, ¿eh? Ya estamos en área 18, ¿verdad? Ahí no. Bueno, sí, esto. Sí, en la memoria. Seguro yo que el camino estará indicado como de costumbre y tal, porque yo no me acuerdo. Es la última vez que hace Launch Week, tal, no sé qué, cuál, Pascual. Oh, la. Mira, este pavo. Te mola, ¿eh? Armadura torra. De la defense con... Esto es... Del 25 al 26. Esto es lo que... A ver, voy a echar un vistazo. En este punto, si un caso sí que voy a quitar la música para que, por si acaso, no me escucháis muy bien o algo. A ver, con aquí no se puede entrar todavía, sí, ¿no? ¿Habrá algo aquí? Todavía no.
Esto acaba de ser el 20... Claro, esto es lo de Drake. Que esto va a estar el... Claro, en los últimos días. Dios, qué chulo, tío. Claro, esto todavía no se puede porque es del día 25 al 26, evidentemente. La Invictus es esto. Buah. Idris, Polaris... todo lo que se viene. Ay, Dios mío, qué pedazo de culo. Ahora es para aquí, sí. ¿Qué parada hay? Bueno, supongo que la parada vendrá indicada con cuando pare el bus, ¿no? ¿Se sube? ¿Es este, no? ¿O no es...? Sí, digo yo que sí, ¿no? No sé si por ahí podrá... Si me ha quedado pillado... pensaba que me habían que me crashearía o algo, tío. A ver si no me he equivocado de línea, ¿eh? Creo que no, porque pone aquí la flecha, pero... Yo qué sé, ¿sabes? Bueno, ahora lo veremos. Next stop, centro de convenciones. No me he equivocado, creo. Ahí es un imperio. Está chulísimo, tío. Vale, la parada es esta, sí. A mí me gusta, ¿sabes? Cuando hay estos eventos, echar un vistazo bien a todo. Chulo, es bonito, tío. A ver, aquí tenemos... Unidos en el propósito. Este es como el más antiguo, ¿no? Y este es como el 2912, vale, o sea, este es el más antiguo. Pone aquí. Ah, pues mira, aquí te va explicando la historia, ¿eh? Te explica la historia. 2541. Después de establecer contacto con los Tevarin, bueno, la especie de los Tevarin, ellos lanzaron un ataque... instigando a la guerra, vamos, iniciando la guerra Tevarin, básicamente. Hostia, pues eso está súper interesante, ¿eh? Es literalmente el lore del juego. La primera Invictus fue lanzada en el mes de octubre, el día 12, el día de... 12 de octubre, buena fecha, la verdad, para el día de la hispanidad, el día del Imperio Español. Así me gusta, así me gusta. 12 de octubre, me gusta. ¿La fecha? Me gusta. Vale. La primera Invictus básicamente se basa en Marte, básicamente. Invictus basada en Marte o oficial de Closes. O sea, en 2579, ¿vale? Había sido en Marte. 2581, el emperador Ivar Messer. Formalizó oficialmente la Invictus con el reconocimiento gubernamental y un, ¿cómo se llama? Es un evento early, es anticipado, bueno, por así decirlo, ¿no? 2632, la Invictus, las ceremonias de la Invictus, una reformada, tal, destinación de transportes, Tromborea Magnus. MacArthur. MacArthur Killian. Killian, básicamente. 2637.
Es que me molesta el reflejo. No sé si... a la Tierra. Participando en el Invictus. La Tierra se... ¿Cómo se llama? Se abstuvo. Terra. Bueno, no Tierra. Terra se abstuvo de participar en la Invictus en protesta por el emperador Livia Messer III. Incrementando el promilitar, una agenda militar, ¿no? Un gobierno militar, por así decirlo, o algo así. El senador Asan Kieran habló en ese evento. 2681. Militares oficialmente terminaron providing, no me acuerdo qué significa. Naval, bueno, la armada, básicamente. Transports from. Los transportes imperial, bueno, del imperio. El mundo, tal, tal, tal. Recruits, new order to self-report to station inside Killian. Vale, básicamente, bueno, es eso, ¿no? Los militares oficialmente terminaron. Tal, el. Providing, no me acuerdo qué significa. Lo tenía que buscar. Vale, el Imperio Mundial, básicamente, recruits, recruits es reclutando, básicamente. Que se tienen que reportar a la estación ante Killian. 2735, te quedan un puñado. Pero eso está súper interesante porque es el lore del juego, literalmente. La ceremonia de Invictus on Angelis serves as the backdrop for the climatic final of the classic Spacebeat, no sé, Specbeat, perdón, no Spacebeat. All Tomorrow's Guardians, tal. El Emperador Galor Messer makes attendance mandatory Invictus events around the Empire anti-Messer activists. During this, a game held using Invictus ceremonies to make suffering. Meet, bueno, aquí es que no se lee muy bien, meet, vale, ahí. Que hay momentos que los reflejos hasta molestan. Vale, el emperador. Supongo que el nombre es Galor Messer. Me están empujando, joder. Joder. Hola. Hostia, qué buen estilo. Vale. Joder, ¿cuál estaba leyendo yo? El del Messer, ¿no? Men's Around the Empire anti-Messer activist. Básicamente. Bueno, pues nada, que lo cometieran anti los gilipollas anti el otro, básicamente. 2794. Es el instante de coming, renovate, remaining loyalists from the ranks. Joder, es que no. Con los reflejos, influx. Tío. Invito moving, rotate, mate. Para mí siempre será. Siempre será el 12 de octubre, la Invictus original, así que ya está. 2803. El 999 Squadron. Vale, o sea, el escuadrón, ¿sabes? Bueno, no sé si habéis visto el vídeo, que sale como un escuadrón en la Invictus, pues bueno, ahí es cuando empezaron. Como la patrulla águila en España, por así decirlo, si no entiendo mal. Un escuadrón de la Invictus, básicamente. Para la ceremonia de la Invictus. 2862. El emperador Gayatari, entiendo yo. Diomana, Athens. Invictus Ceremony on Earth. Bueno, que demandó, o sea, pidió, bueno, ¿no? Celebrar una en la Tierra. 2875. Bueno, esta ya es la penúltima. A bordo de la estación Arcángel. Bueno, fue grabado a bordo de la estación Arcángel. El emperador Gordon Saeli, supongo. Hizo. Infame, un día infame, ¿no? All Invictus Celebration on Sindworld. Sindworld no sé exactamente. Es que eso es parte del lore y me falta bastante contexto, pero está interesante, ¿eh? Y no, la última placa, 2912. Joder. La otra ceremonia de Invictus. La Tierra First Backdrop for the Setbase in Astromedics from the Fire. Astromedics supongo que se refiere como bombero, además, ¿no? Digo yo.
Bueno, pues ya está, esas son las placas. O sea, que le interesa así un poco la historia. A ver, pues está bien, ¿eh? Está bien. Yo es que la última Invictus, claro, que pude ver, la vi como el culo porque tenía un ordenador de mierda. Y recuerdo que la vi vagamente por encima y me desconecté porque no, prácticamente no podía, ¿sabes? Yo quiero el uniforme ese. Está hablando como un guía, ¿no? ¿Quién está hablando? ¿Quién es? ¿O es una grabación? O es una grabación, sí. Mira. Mira. Voy a echar un trago. Servir y proteger. Me gustaría poder conseguirme algo tipo eso. Es muy soviético el gorro. El gorro no me acaba de gustar. Si fuera todo más alemán, ¿sabes? En plan Hugo Boss, estaría guapísimo, tío. Es muy soviético, pero aún así tiene su gracia. For centuries, Invictus has been a time for friends and family to come together and celebrate the... ¿Te puedo pillar un papel de eso? Molaría poderte llevar uno de recuerdo, tío. ¡Hostia! Me llevo este de recuerdo. Unexiar. ¿Pero esto es para irse o...? Porque eso es para entrar. Hombre, este es más rollo... Mira, este no está del todo mal. Este no está del todo mal, ¿eh? Este no está del todo mal. Voy a malgastar pasta, pero... No está del todo mal, ¿no? La chaquetita de los cojones. La verdad, las cosas como son. O sea, ¿este no es Elon Musk, tío? O sea, se parece un huevo. Así se... Bueno, ahora de cerca no tanto. Pero se parece un poco a Elon, ¿no, tío? Igual es cosa mía, ¿eh? Pero... Vale. Aquí tenemos más cosas. Consolidated Outland, tal. Esta me... Joder, esta me mola más. Es como más negra. Perfecto, para mí también. O sea, 1640 pavos me estoy gastando en esto, ¿sabes? Joder. ¡Hostia! Otra más negra todavía. ¿Pero por qué no miro antes de comprar? Que soy gilipollas. Creo que me compro todas. ¿Son todas iguales? Yo la... No. Son la misma, puede ser que sí. Pero si son de diferente color. Bueno, pues nada, tres chaquetas, pero si son de diferente color o es que yo soy medio daltónico, tío. ¿Puede ser que yo sea medio daltónico? O algo así, que tenga la vista medio pocha. Me parecía más oscura, tío. Supongo que es por la iluminación. Pues bueno, me he comprado tres, hala. ¿Les puedo robar el traje a estos? ¡Hostia! ¿Te activa un audio al subirlo? Tributo... A la fuerza naval de rescate, a las operaciones de la armada de rescate, básicamente. Espérate, ¿qué puedo hacer? No puedo darle la mano, intentar como hacer... Así como de darle la mano, tío. Que quiero sacar una foto, así una captura. No puedo, ¿verdad? Estaría guapísimo poderle dar la mano o algo así. Y con la chaqueta, ¿cómo me queda? A ver. Quiero sacar una captura o algo, pero... A ver. A ver si puedo sacar una foto así.
Claro, me saco una foto, sí, está. Mola, está chulo. Da igual, no puedo entrar. Bueno, quiero ver la exposición esto, tío. Uy, aquí hay... Uy, un PC Gaming, tío. Mira, para jugar Star Citizen. Seguramente que no va a poder ni mover ese PC, pero bueno. Culo, tío. A sacarle una foto así también. Qué chulo, tío. Ah, sí, le saco la foto. Voy a sacar fotos a todo, ya verás. Para que se le vea la cara al mister. Hombre, no te tires al suelo, joder, levanta. Que me he equivocado. Foto para mí, vale. Mira cómo me mira la de atrás. ¿Puedo hablar con esto? Bueno. A ver. Quiero que se vea todo el texto. Me puedo subir en el estos. Sabéis que lo tengo que intentar, ¿no? Y que me podía subir en el humo. Vale, la gorra ya me está traspasando todo el cogote. Vale. Vale. RSI, mis minutos total, vale. Digo yo que los dos ascensores van al mismo sitio, así que... ¿O subiendo o qué? Ups, le he dado ahí al esto. Me gusta mirar, por cierto, los anuncios, ¿eh? A ver, tenemos. Ah, esto es el vehículo, el cacharro ese. No, no me sale el nombre. Voy a ver los anuncios, ¿eh? Que me interesa. RSI. Es el URSA, ¿no? Si sí, no recuerdo mal. No me acuerdo del nombre. Tiene música, no sé si me va a joder el copy o lo que sea, pero bueno. No me gusta que me hayan enseñado tantas aletas en la pantalla, tío. Supongo que habrá más anuncios aparte de este, ¿no? Normalmente hay como una rotación de varios anuncios. Hostia, qué guapo, tío.
Normalmente suele haber como una rotación de varios vehículos en los anuncios y tal. Se ve bonito, ¿eh? Qué duda cabe. Links. Espera un segundo que me han escrito algo. Un segundito. Ah, no, no. El Kraken y la... ¿Vanguard es la nave de tocha, la otra? O la Vangal. Vangal o algo así, no me acuerdo ahora. Dios. Ojalá ver algo de eso un día así. El Vangal, ¿no? El. Y ese es el acorazado, creo. No me acuerdo ahora el nombre, pero. Ah, la Cutlass. Bueno, las naves de Drake son piedras, no pasa nada. Se recuperan enseguida. Esto debe ser de Argo Astronautics, me imagino. Ah, no, es R6 también. La que yo tengo, la Taurus. Ojalá funcionase también la bahía de cargas, ¿verdad? Ojalá, ¿sabes? Ojalá. Ojalá no te implosionaran algunos vehículos dentro, ¿sabes? Cuando los llevas. Toda la serie de las joder, eso, las constelaciones, tío. Las constellations. A ver qué sale ahora el anuncio. Me tengo que acordar a ver para cuando se empiecen a repetir. Esto ya es lo que hemos visto antes, creo. Sí. Tremenda fotaca. Vale, pues vamos a ver los trastos. Esa pantalla. No me digas que ha crasheado, eh. Tiene una pinta que me ha crasheado el juego. Y ya me ha acojonado. Se me ha metido los huevos en el cuello, eh. A ver. Hoy tenemos. Bueno, ya lo dije, bueno, tenemos. Tu puta madre, qué susto me ha dado, joder. ¡Hostia! Es yo, pero más viejo y joven. ¡Hostia, es Brad Pitt, ¿no? O sea, a ver... ¿Brad Pitt? Bueno, no, no. Tiene un aire de lateral, pero... O sea, de perfil, pero no. Joder, no sé si me han dicho algo por el chat. Bueno, tenemos eso. RSI, Origin, Argo Astronautics y Consolidated Outland. Ese era Brad Pitt en... ¿Cómo se llamaba la película esa? En Benjamin Button, tío. Viejo y joven, va para el revés. Oh, mamá mío. Sabéis que voy a alquilar todas las putas naves que haya, ¿no? Esto es el mapa de la zona. No sé si hay más cosas. Es lo mismo, ¿no? Vale, tenemos el piso de abajo, como siempre. Y a izquierda, derecha y luego el centro. Bueno, ya sabéis que ya esto. La Polaris, tío. ¡Ay, Dios mío! Pues nada, alquilar la puta Polaris. Espérate, voy a borrar el título porque. Sé que a la gente le va a poner cachonda. ¿Eh? Ahí está la Polaris.
Pues nada, ya me toca alquilar la Polar y saber si me dejan. Quiero alquilarte. Quiero alquilarte. O algo, no sé. O tocarte, por lo menos. Oh. Evidentemente vamos a entrar dentro a ver si nos deja. No sé si se puede, ¿eh? Interactuar. Tengo que leer bien porque antes he leído lo de que sí que va a estar la Polaris. Pero no sé si solo como exposición o que ya se podría alquilar. Desde luego no me sale para alquilar. Vale, voy a probar, por ejemplo. Esta sí me sale. O sea, está aquí expuesta, pero no se puede tocar. O sea, no se puede entrar ni nada. Esta, en cambio, por ejemplo. Sí. Dios. Esta es la Aquila. Esta no es la de lujo. Sí, es la de lujo, la Aquila. Os diría que sí, ¿eh? ¿O no? Si sí, hay una que es como de lujo, no, esta no es de lujo ni hostias, creo. ¿Se ha quedado? Espérate que me tengo que alejar un poco. Tío, no me deja alquilarlo. Ah, pues espérate que igual la Polaris también. ¿Tiene cartelito la Polaris? ¿Hay cartelito, tío? Necesito cartelito. Si hay cartelito. Esta tiene. Ahora igualmente me daré una vuelta y miraré bien. La Taurus ya no me la tengo, o sea. Qué pedazo de bicharraco, tío. Creo que no se puede alquilar la Polaris, ¿eh? Todavía. Ahora lo leeré bien porque es que no pone. No marca las entradas. No sé si me explico las demás. Sí, lo marca. Pero bueno. Ahora lo miraré bien en la página, ¿eh? Creo que no. Y esta creo que sí es la de lujo. No, se la puede alquilar todas. ¿Qué más me da? Constelación Andrómeda. Ya se me ha que solo sean 2 días. Voy a echar un vistazo por dentro. No, la de lujo es la otra de allá. Igual a esta quiero echar un vistacillo. Ya, es prácticamente lo mismo. Tío, me da miedo porque da unos lagazos tremendos el servidor. Me parece que me vaya a quedar en cualquier momento ahí pillado. Esta sí que tiene que ser la de lujo. ¿Por qué están tan acojonados los NPCs? ¿Qué les pasa, tío? ¿Han recibido una amenaza de bomba o qué, tío? Es que me ven a mí y se agachan, no sé. Joder. La Fénix. Esta diría que sí que es de. De lujo, tío. Dime que sí, es de lujo. Sí, es. Esta está guapísima, tío. Tiene espacio súper bien aprovechado de adentro. Para todas esas chorradas. Me encanta. Y aquí tenemos la de esta. Ahí está, por cierto, esta tiene una nave para salir, que es esto de aquí. Vale.
haces? Te pones aquí y la puedes soltar en el espacio, pop, y sales. Hola, ¿eh? Qué chulo, tío. Oh, no me des esos lagazos que me acojonas. Ay, qué gusto. Hola. Oye, ponte así. Es sexy. ¿Cómo me está mirando, tío? Ay, qué chaval. Me cierra la puerta, tío. Cierra la puerta. Y me cierra la puerta, joder. A ver si entra. Hola. No va a venir, ¿no? ¿Cómo me ha cerrado la puerta, tío? ¿Cómo va a cerrar? ¡Ay, Dios! Joder, qué puta risa. Hello. Hello. Uf, qué fea es. Uy, alcohol. ¿Puedo sacar de la neverita, tío? Necesito alcohol. No puedo, vodka. Quiero, no me deja. Sí, mira, como una. A ver si viene. Poco gay todo, ¿no? Bueno, es una pava el otro. Bueno, es un su personaje, es una pava, pero bueno. Ay, coño, que bugue al acabar. Ah, sí. Que no va a venir, ¿no? Hostia. Hostia, ¿cómo se me ha quedado? El. ¿Por qué tengo el? Madre mía, cómo se. Veo que así sin el. Sin el de esto, no sé por qué se ve así como súper cortado, tío. ¡Hostia! Tomado, coño. Yo quiero la Polaris, tío. Espérate, ahí hay un cartelito. Manufacturada por Robert Space Industries. Una corbeta de la clase capital. Uy, coño. Torretas, torpedos. Un armamento compuesto a tope de básicamente. El porcentaje de armamento de torretas, torpedos. Una patrullera naval. Bueno, es que naval no sería. Bueno, en español no sería como tal naval, sino. Sería una patrullera espacial, ¿no? Entiendo yo, porque es de la armada o lo que sea. Pero naval, para nosotros no sería exactamente. Es más bien de la armada, una patrullera de la armada. Flagship, las operaciones militares, la Polaris tiene la capacidad de búsqueda y rescate en operaciones. Tiene strike missions. Puede realizar en general misiones de patrulla y seguridad. Incluye facilidades para reparar. Rearme, repostaje. Y combate. Es también bombardero ligero o barco, bueno, mejor dicho, barco no, sino nave de apoyo. Está bien. Pero yo quiero alquilarla. Y no nos podemos subir, tío.
¿Qué le pasa a estos gilipollas? Y a este Elon Musk de AliExpress, ¿qué le pasa, tío? Vale, vamos a bajar al piso de abajo. Luego miraremos lo que hay a las salas de alrededor, ¿vale? A ver qué tenemos aquí. Nada, básicamente. Bueno, aquí adentro sí tendremos. Un imperio. Un imperio. Es lo bueno. Estos vehículos ya salieron también en la. Creo recordar que en la IAE ya los pudimos ver. Me suena recordar. Igual recuerdo mal, pero. G12A. Me suena que ya los vimos. Perseus. RSI. Básicamente es una nave cañonera. No me digas que no se le nota, ¿sabes? Ahí, básicamente. A ver. Cuando RSI hizo definitivamente. Bueno, se modernizó definitivamente. En la persuasión y la prevención, tal lo que te dieron past historic gunships, designed Perseus, capable subcapital class, una nave subcapital, interesante. Cuya mera presencia podía hacer, vamos, podía hacer bloqueos, tal. Y make Europe more aggressive enemies. Vamos, que hasta. Hacía que todos se hicieran caquita encima, básicamente. Con su presencia. Hola. Vaya. Da lagazos bastante tochos, ¿eh? Me da miedo que en cualquier momento se me crashe, pero bueno. RSI Zeus MK2MR. Interdicción. Es un interdictor. Interdictor, bueno, en español. Sería como interceptor, ¿no? Puede ser. Si no me equivoco, ¿eh? Del año 2140. Tiene unos cuantos años de antigüedad esas naves, ¿eh? Esto es lo que hemos. Vale, esto es lo que hemos visto igualmente arriba. Ah, sí, 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 vale. Los T-Baring, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pim, pam, pum, pim. Vale, sí. Esto ya es lo que hemos visto arriba. Vale, pues vamos a subir. Aquí ya lo hemos visto todo. Ay, la Polaris. Qué sexy, así que grande, joder. Vale, ahora vamos a comenzar con las salas de alrededor. Vale. Vamos a echar un vistazo a ver qué hay aquí. Esto es como si fuera para list. Bueno, no es como si fuera, es que es un centro de reclutamiento. Yo quiero. Quiero participar, quiero ser de la armada. Quiero matar a alguien, ¿sí? Ay, ¿qué es eso? ¿Podré robar, intentar robar esto, tío? Joder, es. Pushing new glorious moments. Quiero intentar mangar algo de esto, ¿eh? Dime que. A ver, ¿cómo mangar el PC? Vale. Espérate que me he quedado atrapado en la silla, joder. Uf, qué lagazo se está dando el servidor, tío. Ay. Pero es normal, hay un montón de gente. ¡No! Coño, que solo quería hacer zoom para mirar, coño. No, nada, tío. CF-117. Vamos a ganar 3.000 pavos. Cañón de repetición. Esto es de. Pero este es. No sé si pone el tier. Es tier pequeño, básicamente. CF-22, de repetición, tal, tal.
Vale, 5.000. Pasa que yo de esto todavía no domino mucho y no sé exactamente para qué naves puede servir y tal. O sea, sí, más o menos, ¿eh? Pero todo eso tengo que aprender bien. Básicamente que son el mismo tipo de cañón, pero cada vez más tocho simplemente. ¿De cuánto vale? 54.000. Joder. CF 667. Vale, vamos a echar un vistazo al salón de David. Luego miraremos los motores que hay por ahí y las power plants y todo. Mira qué chulo esto. ¿Esto qué es? La Anvil F8C Lightning. Pues es chula, ¿eh? Se puede alquilar esta, ¿no? Está chulo, ¿eh? Bonita. Sí, que puede entrar, pero claro, no, aunque pueda entrar, no. El otro día esta, una muy parecida a esta, la vi por ahí reventada. Ayer creo que fue, en el directo. Vale, no tengo que perder. Joder, gira la cámara. No tengo que perder el orden, porque si no luego me pierdo cosas. Está chulo, tío. Me mola la visera así como un color más o menos verde o así. Ay, los servidores están muriendo. Como la evolución, básicamente, ¿no? Bueno, la evolución, a ver. Es como la armadura más ligera, media y tocha, básicamente. A ver si se puede leer. Voy a echar un trago, espera. La luz de la parte de abajo como que impide leer cómodamente, pero se puede. Lo que pone abajo es and Astrium Pound Member of the UAE Navy. Bueno, sería UAE básicamente, pero bueno. La UAE. El traje prácticamente como el de Halo. Perfecto. Y esto es en plan portaaviones, ¿sabes? Pues nada, alquilar mierda. Bueno, mierda, no, no es que sea mierda, pero ya sabéis, alquilar todo lo que se te ponga por en medio. Los chatarreros se les hará el culo agua, porque con tanta nave alquilada que se va a estrellar y todo. Que es Heavy Fighter, mira, además. Me da de puta madre, va a algunas misiones, los cazas pesados. Antares. High Fighter Interdicción. Muy bien. Ya alquilo todo, ya está. Este es el Ursa. O sea que yo decía antes. Esto se muere, ¿eh? Y este es el Ursa Ambulancia, básicamente. Hostia, qué chulo, ¿eh? Está chulo, está chulo. Mola. No va mal, ¿eh? No, va, no, no iría nada mal tener uno de estos para llevarlo en alguna nave así medio pesada. En plan que tenga bahía de carga. No va tan mal. Aunque también tienes la nave pequeñita, la otra, la Anvil. De rescate. Y este es como ya más de lujo, aunque puedes poner armas y todo ahí, ¿eh? Pero este es como el de lujo, por así decirlo. Que es el que hemos visto en el anuncio, precisamente. De la exploración, pero es como más de lujo, básicamente. Es la Mantis. Esta mola porque es la de. La que puede hacer lo de evitar los saltos quantum, básicamente. Y la aurora militarizada, tío. O sea, es. Bueno, va, vamos a ver. Ya que estamos, ¿por qué no?
chulo. Pero bueno, no hay mucho por ver aquí. Eso es lo malo de que presenten las... ¿Cómo se llama? Las cosas por días, en ese sentido. Que hay veces que hay días que están como bastante más vacíos y hay días que hay más cosas, pero bueno, aún así. A mí lo único que me preocupa son los lagazos que está dando el servidor. Porque son del servidor, ya os digo que no son míos. Bueno, vamos a seguir aquí. Hemos dicho que íbamos a hacer así como el círculo. Bueno, tenéis básicamente... Me está rayando que haga esos lagazos. En cualquier momento va a crashear. Es el motor Quantum, básicamente. Esto de aquí. Quantum, esos son los motores Quantum. ¿Cuánto cuestan, por ejemplo? 430.000. Bueno, esto ya es la Power Plan. Cuesta casi... Bueno, prácticamente medio millón de pavos la puta planta de energía, tío. Más te vale abandonar la nave. Prácticamente. Eso es el refrigerante, bueno, los coolers, refrigeradores, por así decirlo. 130.000 pavagos, pero tío... O sea... 200, 13.000. Madre de Dios, los refrigeradores, tío. A ver. Los escudos, 143.000. Joder. Bueno, así son. De hecho, para mí serían más útiles los escudos. Incluso en comparación, para mí estarían como más baratos. Pero bueno, no sé. Y aquí ya viene. Este es el más baratillo, 52.000. Y aún así, caro, pero bueno. Tiene sentido, no sé. Generadores de escudos, ¿sabes? Ah, que hay, joder, se hace el zoom. Eso es lo malo de hacerlo con la ruedecilla, tío. Arriba. ¡Oh! Cada vez que hago esto da... Dime que no me ha crasheado, tío. Dime que no me ha sacado del servidor, vale. No. Uf, va a tirones, eh. Va mucho a tirones. Bueno, paso así el texto y luego ya me lo leeré porque es que si no me da miedo que me crashe o lo que sea. ¿Qué estás leyendo, nena? Vale, lo mismo, ¿no? Bueno, no exactamente. A ver. Testimonios de servicios de la web. El no sería, es como teniente. No sé si es teniente exactamente o algo así, ¿no? Oficial, no. No sería como teniente o algo así, ¿no? No sé si me equivoco, ya me lo diréis. No sé si será exactamente teniente de eso, pero bueno. ¿Será el mismo aquí entonces o son diferentes todos? No, es el mismo. El 128 escuadrón. Pues ya hemos dado básicamente. Bueno, ya hemos dado la vuelta básicamente a todo. Echaremos ahora un vistazo por fuera a ver si nos dejamos alguna cosa. Primero, antes de ir, me voy a echar un vistazo más con tranquilidad a la. A la Polaris, básicamente. Que no se pueda alquilar, mira que es tochísima, tío. Ver qué bonita, tío.
Bueno, es que la mayoría de naves de este juego son bonitas. Hasta las feas son bonitas, tío. Pues bueno, hemos acabado con el salón de RSI, básicamente, por hoy. Voy a echar un vistazo que más tenía. Bueno, también hemos visto algo de Argo. No sé si hemos visto algo de Argo. RSI lo hemos visto. Origin John Works. Argo Astronautics. Bueno, abajo sí hemos visto. Y Outland Consolidated. Vamos a mirar. Eso es ya. Este es el convento. Bueno, básicamente hemos visto más o menos todo. Mira la bonita. La Idris, Javelin, si no me equivoco, otra Idris. Eso de aquí, no sé si es una F8 o algo así se llama. Y esto no me acuerdo. Bueno, esto no sé si es la que hemos visto antes ahí arriba, la... Sí, creo que sí, la... no me sale el nombre. La que está expuesta, creo. Ah, ahora he bajado por el otro ascensor, ¿no? Por Dios, no me des tantos lagazos. Os digo que estos lagazos son del servidor porque ayer, por ejemplo, estaba jugando y no me daba ningún lagazo de estos. Entonces, básicamente es eso. Podrían poner más diseños de cazadoras de estas, ¿no? Digo yo. Igual me compro el conjunto, sí. Había uno que era como de color negro de RSI, ¿no? No sé si comprarme este. O me esperaré a comprarme el de Drake, no sé. Coño, es que le doy sin querer, tío. De RSI creo que tengo, pero bueno. Claro, y aunque sea como recuerdo, ¿sabes? No, coño. Se me va gastando pasta, pero bueno, algo así. Y este que es así más rollo militar. Está chulo, la verdad. ¿La ha comprado? Es que como va medio lagado. No ha comprado ni la camisa, la otra camisa, pero bueno. Y mira que le he dado a comprar, pero bueno. Tío. Ahora, no termina de hacer la compra, tío. For centuries, Invictus has been a time for friends and family to come together and celebrate. Ahora sí, ¿no? Ahora ya voy más decente. Ahora voy más decente. Espera, no me habrá dejado calvo la gorra, ¿no? No. Aunque ahora se ve la frente por... Antes, no sé, antes se veía bien. Este es un poco... No me gusta mucho. Bueno, seguiremos así. Bueno, vamos más decentillos, ¿no? ¿Qué más tenemos para visitar? Esto ya es para irse. Sí, yo en The Next Year. Voy a igualmente echar un vistazo a ver qué hay. Bueno, esto es la estación, pero bueno. Para ver la decoración y tal. Bueno, además, ahora se nos ha hecho de noche, o sea que... Yo que se ve, tío.
Me gustaría poderlo ver desde afuera, ¿sabes? No sé si podré o tendré que pillar el tren y volver, porque quiero verlo desde afuera. Porque ahora se verá el cartel como todo iluminado, entonces. Por cierto, el techo es más o menos majo. Es simple, pero es majo. No me había parado a mirarlo tampoco mucho. Es simple, pero es majo. Majo. Me llevaba una especie de monóculo, tío. ¿La gente se imaginará el personaje que llevo? ¿O un... Yo supongo que sí, ¿no? Más o menos, yo creo que es más o menos imaginable, ¿no? Fácil de adivinar, supongo. Estoy por cambiar de servidor, pero no... Es que si me cambio de servidor va a ser una historia, tío. Quiero ver el cartel. No sé si este volverá para atrás o tirará más para adelante, pero bueno, si no, daré la vuelta y ya está. Además, ahora cuanto más nos alejemos de la convención, mejor irá, seguramente. Ah, también hay que tener en cuenta que habrá un montón de gente, pero un montón, sacando las naves, estrellándolas. O sea que... Vamos, que el rendimiento no será el mejor. Qué bonito. Qué majo. Va a ser súper bonito, tío. Sí, es un puto espectáculo visual este juego, ¿eh? Guste a quien le guste o a quien no le guste. Igual, es un puto espectáculo visual, tío. Cuando se lo proponen y no va como el culo... Es la hostia, tío. Ah, no me importa darme una vueltecilla en tren, tío. Bueno, en tren, en bus o lo que sea esto. Tremendo booty tiene el holograma, ¿eh? Bootier. Vamos a dar la vuelta en tren. Bueno, en tren, en un bus o lo que sea. Os recuerdo, por cierto, los que estáis viendo ahora el directo y tal, o los que luego veréis el directo resubido, que estos días, hasta el del 17 al 29, podéis probar Star Citizen completamente gratis, ¿vale? Podéis jugar, se os prestan naves y demás. Uf, que lo ha cazado ahí, tío. Volveremos a ver el símbolo. Yo quería ver el símbolo de la Invictus así llegando de noche. A ver qué tal se ve, tío. Se veía bonito cuando nos hemos ido, así que. Ah, estamos dando la vuelta, ¿vale? Esto es el. Para ir a recoger la nave y tal, pero. El Spaceport, pero no. Yo quiero dar la vuelta y volver. Quiero ver otra vez la entrada de la Invictus, tío. Uy, la piba del holograma. Seguramente sea hombre, ¿sabes? O sea, pero bueno. Cuando me hable por micro me acojono. Lo que haré, lo que ahora haré. Buenas, Veneno, tío. Aquí estoy comiéndome unas deliciosas
Anguila, hombre. Es verdad que te pusieron en la caja que te mandamos, creo que te pusieron, sí. Mira, qué bonito se ve el imperio de la humanidad, me cago en todo. El dios solo falta un dios emperador, tío. Ahora iba a leer el manuscrito de la Invictus, a ver qué. Yo creo que ya lo hemos visto todo del evento ya. Ahora he visto que me has mandado un ¿cómo se llama esto? Un privado, vamos. Ahora lo miro, tío. Voy a entrar ahí. Dios. Por cierto, no, tú, no sé si lo conocerás. Mira qué personaje me he hecho, tío. Lo he intentado hacer lo más parecido posible al Lemmy Kilmister, tío, el cantante de Motorhead. No me ha salido muy allá, pero se ha intentado, ¿sabes? Me falta una cosa. Ah, sí. Lo he intentado hacer lo más parecido posible, tío. Me faltan las verrugas, intento hacer las mismas orejas. Pero me falta ahí algo, tío. Antes me he puesto. Espera, que lo paro por el copyright. Antes me he puesto dentro de una nave, encima de la cama, tumbado. Entra un personaje, alguien, no sé, un jugador. Me ve tumbado y me cierra la puerta, tío. En plan, bueno, yo aquí no he visto nada, ¿sabes? Es que me he puesto así, tío, mira, espérate. Tú imagínate la cama de la nave, ¿vale? Pero así. Joder, es que yo hubiese hecho lo mismo, la verdad. Ay, Dios mío, esto es la polla, tío. Y luego me he quitado la camisa. Luego me he puesto en plan, espérate. Así, tío, mira. En ese momento ya la chavala se ha alejado de mí, tío. El juego es la polla, tío. Espérate. A ver, ¿dónde estaban las? Ahí, espérate. A ver si me puedo colar aquí. Espérate. Si me puedo poner esculturalmente así. Espera, que me puedo sacar una pedazo de foto. Mira. Mira los soldados de fondo, yo aquí. ¡Ay, mierda! No puedo alejar más la cámara, tío. Ah, sí. Sí, sí puedo, sí puedo. Sí puedo, sí. Espérate. Joder, pero me tengo que colocar. A ver si no me tiro. ¡Ay, Dios! Que me reviento. Espérate, que me reviento. Hombre, te digo, a ver, no sé si ha crasheado el servidor. Ah, no, o sea, el servidor del juego. Me está crasheando. Bueno, está va petadísimo porque hay muchísima gente y todo que han entrado por el evento. Ya te digo, este juego lo que sí que requiere es un PC tocho, pero. Joder. Ay, Dios, me he caído de cabeza. Espérate, me quiero poner aquí con la tropa esta. No, ay, joder. No sé si se podía dar la mano de alguna forma. No me acuerdo, tío, de los comandos. Sí podía hacer gestos, pero. A ver. Ah, sí. Ah, que. Hostia, me ha roto la pierna. Le he puesto la pierna en el culo al otro. Pero madre. Hostia, no me había fijado. No sé si has visto por dónde ha quedado la pierna, tío. Hostia. Espérate, ahí. Nada, pero demasiada contraluz. Espérate. Tírate al suelo. A ver. Coño, tírate al suelo. A ver si puedo hacer la foto. Hostia, mola, ¿eh? Parece que esté como saltando, ¿no? En plan así, a lo Rambo o algo. Voy a sacarle foto así. Parece que como que esté saltando el barranco o algo, tío. Sí, ya te digo que el juego gasta mucho, sobre todo de procesador. Hombre, pero así te pegas una viciada con nosotros, ¿sabes? O sea, con todo el grupo y toda la peña, tío. Uf, va petado el puto servidor, tío.
Espérate, me tengo que sacar otra foto aquí. Que la usaré como foto de portada, seguramente, de si luego lo resubo el vídeo y tal. A ver, sí, tío. Así. Así. Mira, y además con el cartelito debajo. Y arriba poner lo de Imperio. Ah, perfecto. Me falta un poco de luz, pero... O sea, me falta luz, pero... Pero ni tan mal, ¿eh? Ah, ahí, ahí, ahí. A ver, ahí, perfecto la foto. Ahora me voy a poner la cazadora de... A ver qué tal queda. Así. ¿Me puedo poner esta? ¿O me puedo poner esta? Me saco una foto así. Ahí. Vale, perfecto, tío. Yo te digo, bueno, estaré un ratillo más por aquí dando vueltas y tal. Y pues nada, ahora... Anda, Dios. ¿Puedo robar estos juguetes, tío? Joder. No puedo mangar. Vale, pues a ver qué podríamos hacer ahora. Y es que creo que ya hemos... Voy a asegurarme que... Yo creo que hemos visto ya todo lo de la Invictus. Voy a asegurarme y tal. Pero creo que ya lo hemos visto todo. ¿Puedo robarle a...? No, puedo robarle. Voy a echar un último vistazo a las naves y todo el rollo. Pero va muy petado el servidor. O sea, no sé cuánto tiempo aguantará antes de morir, ¿eh? Gracias por cerrarme las puertas en la cara. Bueno, acabo de traspasar eso. Yo creo que ya lo hemos visto todo, ¿eh? De la cosa esta, de la Invictus de hoy. RSI lo hemos visto, Origin Argo, tal. Voy a echar un vistazo igualmente al mapa del centro. Para ver si... Yo creo que ya lo he visto todo. RSI URSA, lo del URSA lo hemos visto. Argo en el salón 1, creo que ya también lo hemos echado un vistazo. Aquí está Argo SRV. Ah, no, en el Hall 1 lo hemos visto, tío. Espérate, voy a echar un vistazo, que ahora me ha entrado la duda si lo hemos visto o no lo hemos visto, tío. Creo que sí, ¿no? ¿Entrado? ¿Ese es el 1 o el 2? Hostia, ahora no lo sé. Porque la SRV es la que yo quiero, vamos. No sé si la he visto. O sea, igual me lo iba a dejar y no lo he visto. Bueno, es lo que tiene ir viendo las cosas así en directo. No. Ah, creo que me deja una puerta. Este es el 1. La SRV. Porque la Argo SRV es la nave de carga. No, aquí sí lo he visto esto, ¿no? Ah, no. Esta parte me la había saltado. Menos mal que me ha dado por volver a mirar, tío. En las Mustang, ¿no? La Mustang Delta, sí. Caza ligero, básicamente. ¿Se pueden alquilar infinitamente de días? No, creo, ¿no? Cada 2 días y de puta. Yo lo veo dos veces por si acaso. Hombre, esta me la pido ya, es de la Raft, ¿no? Ah, esta es la SRV. La SRV no era la nave... Espérate, que ahora igual estoy medio empanado. Sí, la SRV no es la nave tractora, la que tiene... Industrial Civilian... Igual me estoy equivocando ahora. Pero me parecía que la SRV... No, esta sí tiene rayo tractor, sí. Es esta. No sé por qué ahora la recordaba como diferente, no sé si me explico. Pero Lemmy Killmister. ¡Hostia, otro Lemmy! ¿Hola?
Es otro, es otro. Como yo. Bueno, ¿te importa que subamos? Gracias, tío. A ver, ¿es otro Killmister o es uno cualquiera? ¡Hostia! Este es medio que... ¿A quién me recuerda? ¿Qué actor me recuerda, tío? Joder, hay uno que se le parece un poco, tío. Tiene un aire. Como antes que hemos visto uno que tenía un aire a Benjamin Button, al Brad Pitt de la película, ¿sabes? Tenía un aire a ese, tío. Tío, ¿me recuerda a un actor? Se me hace un poco parecido al actor... Un poco, ¿eh? Como que tiene un aire... Al actor de la serie de Halo. Como que... Espero, lo que pasa es que tiene el pelo largo y en la serie no lo tiene nada. Yo esta nave la necesito, tío. Literalmente, ¿eh? Hostia, va el servidor como el culo, tío. Nos estábamos muriendo. Hostia. Bueno. Y mi internet también, por supuesto. No, que me he equivocado, ¿no? Joder. Baja, por favor. Dale a bajar a la puta grúa o cómo. ¿A que nos hemos quedado encerrados? ¿A que nos hemos quedado encerrados? Por favor. Nos hemos quedado atrapados, tío. No me jodas, ¿eh? Tiene que haber algún sitio para saltarle. Ahí está. Joder, nos hemos quedado atrapados los dos, tío. Pero, macho, no hay algo. Claro, por aquí se tiene que poder abrir, cabezudo. Espérate, que claro, aquí tienes que poder dar a abrir la... la bahía de carga, vamos. ¿Lo que es? No, no veo. Power off, tal, tal, tal. No, tiene que tener un sitio que sea para abrir. ¡No me jodas! No, hombre. No sé qué coño es esto, bueno. Tal, exit, no sé, tío. Tiene que tener uno para abrir el... No sé, el exterior, ¿no? ¿O qué? Qué triste, nos hemos quedado atrapados en la puta nave, tío. Bueno, a ver si... ¿este es nuevo? Ahora, ahora, ahora. ¡Joder! Lo que ha costado, vale. Es que el servidor va mal, muy mal. ¿He alquilado la nave? No sé si la he alquilado. ¿Dónde está? Creo que sí la he alquilado, pero... Me voy a asegurar, tío. Nave ligera de... De chatarreo, básicamente. Si no me equivoco, esta es la que puede arrastrar otras naves, que es como una grúa o algo así, básicamente, y es algo que me interesaría bastante, la verdad. Esta me la suda, la verdad, pero yo alquilo todo por si acaso. Como es gratis, pues gratis, vale. Capitalizing on a relationship that's been cemented over centuries, Robert Space Industries has been there since the very first agreements. Pues menos mal que me ha dado, macho, yo decía, hostia, las de Argo no me suena haberlas visto, ¿sabes? Y yo ya me iba a tomar por saco, no, menos mal que me ha dado por dar la vuelta y echar bien un vistazo, tío. Lástima que el servidor está en sus últimos momentos, pero... La F8C. Tremendo bicharraco, por cierto. Tremendo bicharraco. Creo que ahora sí no me dejo ya nada por ver. Yo es que creo que antes he venido por aquí y he dicho, no sé qué tal, y he dado la vuelta así y me he ido charlando por ahí. Me parece a mí que es lo que me ha pasado. Y Dios, es que sigo admirando la Polaris, tío.
Lástima que el servidor no ayude, tío. Supongo que más tarde, a lo mejor. Bueno, hoy estamos a viernes y tal, cuando estoy haciendo el directo. Supongo que más tarde, igual, si hay menos gente, o entramos en un servidor con poquita gente, porque creo que se ha llenado este servidor a saco, a mansalva. Era un poquito mejor, pero bueno. A ver, hay que tener en cuenta que estamos. Vuelvo a repetir, antes lo he dicho, estamos con la versión. Digamos que ahora la gente puede probar el juego gratuitamente. Así que, bueno, es normal que haya un montón de gente ahora sacando naves, haciendo el tola ahí por ahí, estrellándose. Cosas de esas que pueden crear lag en el servidor. Ahora sí que sí, esto ya lo hemos visto todo, porque el 3 y el 4 ya lo hemos visto, que eran los coches, el. Bueno, los coches están en la parte de abajo. El Ursa. Sí, hemos visto en el Halo 4 hemos visto el Ursa Ambulancia, eso sí que lo hemos estado visitando. El único que me había dejado era el 1, que no sé por qué, he dado la vuelta pero no he ido. Hemos visto ya la constelación Aquila, la Polaris, preciosa la Polaris, lástima que no la podemos probar todavía. Y demás. Vale, lo que voy a hacer ahora, os voy a poner aquí en pantalla, porque así también quedará para cuando resuba el este. Mira, voy a ponerme aquí. Lo voy a poner en pantalla. Por cierto. Ay, mira, mira. Hostia, tengo una foto perfecta, hermano. Espera, espera, espera. Por favor, que no se pete el servidor. Por favor, que no se pete el servidor. Necesito sacarme una foto con Lemmy Kilmister, en aquí. Aunque creo que tengo que ponerlo más abajo para que capte todo. Que quiero hacer una foto así, tío. Antes ya he hecho otras, pero. Ya, por favor, no te lagues tanto. Así. Sí. El imperio sexy de la humanidad. Vamos. Te puedo poner que mires para arriba sin que te muevas mucho. Ay, ay. Ay. Ay, tremenda foto de... Que va a ser miniatura, ¿sabes? Venga. Un poco homoerótico todo, pero bueno, da igual. No pasa nada. Joder. Me matarán algunos, verás. Así. Casi tengo fotos para el recuerdo de. Así, así. Posa bien, así. Así, perfecto. Otra fotito más. Con la camisa de RS. Vale, creo que ya la que le he hecho. No, antes, bueno, he hecho una así, voy a hacer otra igual. Pero tengo que poner la cazadora. Ahí, ahí. Venga, otra fotito más. Posa bien sexy. Así, así. Ahí. Perfecto. Sí. Ahí, coño, yo cojo. Vale. Ya me he cargado algo. No se mueve. Creo que se me ha quedado pillado el. Sí, se me ha quedado pillado. Vale. Porque he hecho algo, no sé qué cojones he hecho. Ahora. Creo. No, me he cargado. No se mueve ahora el mouse, tío. Espérate, que minimizo esto. No. Se me ha quedado así. Culpa del programa este, tío.
Bueno, de todas formas ya lo hemos visto todo. Así que igual, mira. Se me ha quedado bugueada la cámara, tío. Y voy a dejarlo ya por aquí. Este directo lo voy a resubir, ¿vale? Como pues el directo del día 1 de la Invictus. Así que si queréis verlo desde un principio, os invito a echarle un vistazo. Por cierto, al principio del directo he estado creando el personaje y todo a mi rollo, ¿vale? Así que nada, muchachos, bueno, por hoy ya hemos visto. Pues bueno, ya hemos visto la Invictus y tal. Hemos visto lo que se presenta. He podido alquilar la nave que quería probar, precisamente. Así que, bueno. De todas formas, como ya llevo 2 horas y pico, pues lo iremos dejando por aquí, ¿vale? Porque hoy, ya os digo, al ser el primer día, el juego irá bastante petado, así que tampoco no vale la pena quemarse por ello. Ya hemos visto todo lo que tenemos que ver importante, juraría que no me he dejado nada. Os quería poner en pantalla esto, sí que lo voy a poner ahora, ¿vale? Que es lo de la Invictus. Vamos a echar un vistazo rápido antes de irme, y aparte, pues bueno, así lo veis y demás. Tenéis el link fijado en el chat de Twitch, ¿vale? Vamos a poner aquí. Vale, aquí tenemos esto. Os quiero poner esto para que lo podáis. O bueno, luego si veis el directo resubido o lo que sea, que lo podáis leer o lo que sea, ¿vale? Vamos a echar un vistazo a lo que pone. Bueno, básicamente lo que hay aquí son. Bueno, aquí lo que veis es lo que vale esto, ¿vale? Voy a ver un momentito las ofertas. Apolo Medivac con los total 309 baus, casi nice, ¿sabes? Casi nada de nada. La Polaris total, bueno, aquí lo que te pone, ¿vale? Te pone un poco la descripción de la Polaris y demás. Esto es lo que hemos visto antes, ¿eh? El Ursa médico. El Apolo no sé si estaba, no me he fijado. Por cierto, esto es el tráiler, voy a ponerlo. Creo que ya lo he visto, este, creo que no sea ningún. No creo que sea el tráiler nuevo. Pero igual lo voy a hacer, por cierto, esto, espérate que. Voy a quitar esto. The endless night was still and cold and vast. Yet, in that moonless winter sky, unyielding they remained, tied to their mast. Forever watching, always standing by. Neath crushing blows, they fought on in our name. They battled bravely through endless wars. Our redemption, born of their bloody sacrifice. So that we might meet again on distant shores. It matters not whether they prevailed. For them, the cost was greater than single victories. Side by side, unafraid to fail, their courage a beacon to guide humanity. Together, we are one empire. United in purpose. Ahora sí se terminó. Buah, está chulísimo el trailer. Bueno, de hecho todos los trailers que he visto de la Invictus de este año están chulos, tío. A ver, ¿cuánto me saldrá esto? Bueno, ahora tengo que pillar la nave y hacer los upgrades. Bueno, da igual. Ya me lo miraré. A ver esto. No se me escucha mucho. Ya. Es que tenía el volumen del tráiler subido a saco. Pero prefería que escuchaseis mejor el tráiler que a mí. Entonces,
El vídeo lo he puesto volumen a tope. No, no, no había dicho nada, solo había dicho que hay ciertos fotogramas de ese tráiler que, o sea, que son para fondo de pantalla, tío. No, es que era porque el vídeo estaba a tope de volumen. Y ya te digo, lo que decía que había ciertos momentos del tráiler que eran dignos de captura de pantalla y ponerlos de fondo de escritorio. Y es que son todos los trailers que he visto de las Invictus, yo, al menos los de este año, están guapísimos los trailers, tío. No, no creo. A ver, un trailer del camión médico. Repito, el volumen está a tope, ¿vale? Porque quiero que se escuche mejor el vídeo y tal. Probably thinking I'm a goner. But the thing is, I've died a thousand times. Because the regen has always been the strategy. Let's do this. Hostia. Tremenda música en plano oeste que le han metido, ¿eh? Hostia, qué guapo, tío. Es en plan música del oeste, pero como futurista o algo así, ¿no? Block. One more time. Headshot. A tomar por culo. Pues voy a mirar si hay algún tráiler más por ver así de esto, tío. De la Polaris no hay ninguno acá. Es para upgradearla. Eso es lo que hemos visto antes. Quiero echar un vistazo a todo el listado que. ¿Cómo se llama? Del. A ver, mira, aquí tenemos cada sección. ¿Esto ves? Creo que lo han puesto recién, porque yo no lo había visto esta parte, creo. Por cierto, una de las naves tractoras me la he. Bueno, la he pillado de alquiler. Bueno, creo que las he pillado todas, porque he pasado así, ¡pam! Y como están todas gratis, venga, para adentro. Me he pillado la nave grúa, por así decirlo. O la remolcadora. 35 pavos para esta nave que no vale para una mierda, ¿sabes? La MPV cargo no vale para nada. O sea, si no tienes una nave, en plan, una nave capital o algo que sea muy grande y que requiera de esto con esto no puedes hacer nada, porque solo puedes ir con combustible de hidrógeno, o sea, solo puedes ir por el planeta, básicamente. Puedes ir por el espacio, pero vas lento que te cagas, porque esta que yo recuerdo no tiene ni quantum ni nada. Y la cosa es que esta solamente te sirve realmente si tienes una nave muy tocha para cargar. Pero a día de hoy, teniendo realmente algunas naves como esta, que tienen la. Bueno, que okay, realmente es la misma, ¿no? Pero la otra, ¿cómo era? La SRV, tío. Cosas así, no sé si te sirve mucho realmente esta nave, por ejemplo, por 35 pavos. O sea, ni de coña, vamos. Esta es la cargo y esta es la tractora. O sea, no es la misma en principio. Es el mismo modelo de nave, pero. Es que esta, lo que pasa, que esta parte de aquí abajo hay varias variantes que cambia esto, ¿no? O sea, como que puedes poner una zona de pasajeros, una zona de carga, un tal, no sé qué, y puedes hacer eso. ¿Es el mismo tráiler este? Sí, este es el mismo que hemos visto. A ver. Las formas de todo esto, si queréis echarle un vistazo. Os he dejado el link ahí fijado, ¿vale? Que pone el link Invictus ahí en el chat. Pues puedes entrar a la web y echar un vistazo. Es todo muy caro, tío. Se pasan un poco, porque para un muñecaco de estos, que es en plan un Funko, por así decirlo, es casi 60 pavos, ¿eh? Ni de puta coña, tío. Ni de puta coña. Ni de putísima coña, tío. Yo lo que sí que he visto, así como curiosidad, es que hay un. Alguien de la comunidad española, tío, lo vi en un vídeo. Que se dedica a hacer miniaturas en 3D de las naves de Star Citizen, tío. No sé cuánto deben valer, porque las vende. Pero están guapas, ¿eh? Es en plan maqueta, tío. O sea, que eso sí vale la pena, pero pagar 60 pavos por un Funko, tío. Son 56, vale, pero es casi 60, tío. No, ¿sabes?
Lo otro está más o menos normal, porque la ropa y tal, las camisetas, bueno, mira, 20 pavos. Una camiseta normal en cualquier tienda te puede valer de 15 a 20 pavos tranquilamente, más o menos. Bueno, los precios de la ropa es más o menos aceptable, aunque para una camiseta 25 pavos, no sé yo. Pero bueno. Las tazas, bueno, un poco caras, pero he visto tazas así de caras o más, igualmente. Está chulo, pero es que el Funko, tío, es muy caro, tío. Bueno, que no es que sea, no sé si es un Funko Pop o no, pero bueno, es muy tipo así Funko, ¿no? Muy caro, es que 60 pavos, tío. Joder, diría que se pasan un poco, ¿eh? Diría, ¿eh? Y básicamente, eso es más o menos todo. Lo que quiero ver ahora es el listado de cosas que ayer lo vimos. De Invictus, vamos. Bueno, aquí tenemos también. Bueno, esto no lo he visto todavía, o sea, vamos a echar un vistazo. Voy a ir por orden, más o menos viéndolo. O si no hemos visto esto. Bueno, esto es la Mustang Delta. Esto es lo de Outland. Tal es el mismo, tal. Vale, solo que aquí te ponen la nave a la venta 65 pavos. ¡Joder! O sea, ¡joder! Cara, ¿eh? Es carita. Y la Origin, a ver qué se trae. A echar un vistazo. La, hostia, 60 pavos esta nave que literalmente no vale. Para mí, sinceramente, no valen prácticamente para nada más que para hacer bonito. 70. Sé que son cazas, ¿vale? Pero, tío, para tener cazas ligeros así realmente no renta. A ver, si te sobra la pasta, sí, ¿no? Pero. Mira, yo es que soy mucho de Drake. Últimamente estoy viendo que también Argo. Me gusta bastante las naves de Argo. Porque son. Es que literalmente las naves de Argo algunas son muy Drake. O sea, son muy de Drake también. O sea, son muy similares las estéticas de las naves, ¿no? Entonces, me mola. Me mola. A ver, se me deja total. A ver. Bueno, esto es lo que hemos visto antes ya. La nave médica, 200. Dios. Es que esta. Sí, esta vale 309 euros, tío. Vale, que puedes subgradear por otras naves y cambiarlo y tal, pero. Joder, cómo duele esto, tío. Cómo duele esto. De que esta es de R6. No estaba expuesta esta, o yo no la he visto. Yo creo que no estaba expuesta, ¿eh? Hoy no estaba expuesta esta. Apolo. Esta es más o menos, bueno, chula, así con el color rojo. La Andrómeda. Es que la Andrómeda es bonita, tío. Son bonitas. Esta es la exploración, la constelación. La Fénix. Esta es la de lujo, la he alquilado, por cierto. Está guapísimo. Por cierto, a esta me he puesto desnudo en la cama. Porque luego cuando veáis el vídeo resubido os vais a descojonar, tío. Me he tumbado en la cama de la nave. Me he quitado la toda. Me he quitado. Pero primero me he tumbado. Ha venido un personaje, una tía, un jugador que iba con un personaje de tía. Se me queda mirando y me cierra la puerta en toda la cara, ¿sabes? Y luego me he puesto desnudo en la cama. Posando. Solo me hubiese faltado la botella de vodka, que no la he podido pillar. Que estaba por ahí, pero no se podía pillar. La Mantis. Esta. Joder, 50 pavos. La he alquilado también esta. La Perseus. 675. Rambo, cómprame una, tío, porfa. La Polaris, 750 pavacos. Rambo, cómprame una. Te alquilo mi casa por un mes solo para comprarme una nave, tío. Joder. Ya no me deja mirar. Ya está. Ah, no, sí. Scorpius, 240. Scorpius Antares, 230. El Ursa, 50 pavacos. 60. El Ursa médico. Zeus MK2, 190. La Zeus es muy bonita, tío. Es que la Zeus, si te fijas, es una punta de flecha, tío.
Es una puta punta de flecha. A ver si. No sé si se puede clicar para que nos deje ver. Bueno. Bueno, que os podéis hacer la idea, básicamente. Y bueno, ya hemos vuelto al principio. Bueno, en principio con esto habremos visto todo. Lo que pasa que yo quería ver, que no lo, ahora no lo veo. No sé qué cojones. No me callo, que me pagues un mes de alquiler para comprarme una nave, desgraciado. ¿Cómo que me calle? No sé si está leyendo el chat, creo que no. A ver, lo pongo ahí más pequeño para que se vea el chat. Creo que me han expulsado. Esa, sí, me han expulsado del servidor por inactividad, creo. Vale, igual no pasa nada. De todas formas, estamos aquí ahora mirando. A ver, ¿qué iba a mirar? Ah, por cierto, no sé si habéis visto los nuevos bichos que pusieron y tal. Bueno, esto es el Inside, pero bueno. Pusieron estos bichos. There are lots of ways to bring... Se van por ahí. Looking predator and... Estos bichos de mierda. Hijos de puta. Un día desembarcando de la nave, a un compañero nuestro le mordieron el culo, literalmente. O sea, nada más bajarse de la nave... O sea, abrió la compuerta de la nave, se giró para disparar a un bot... Y apareció un bicho de estos y le mordió todo el culo, tío. O sea, pero a él, ¿eh? O sea, éramos tres o cuatro. Pues nada, a por él, tío. Pero directo, ¿eh? Pero directo. ¡Oh, qué maravilla! A ver, no sé si me dejo algo más. A ver. Launch Week. Esto ya, bueno, esto ya lo hemos visto, sí. La verdad es que las imágenes están guapísimas, tío. Esto antes también ha salido. Hostia, es que está chulísimo. Vale. Quiero mirar una cosa, ¿eh? Quiero mirar si hay ofertas. Sí, hay. Bueno, las naves starter están. Algunas están rebajadas. Creo. Sí, tenemos alguna oferta. Aurora, tal. Un 10%, 25%. Ya sabéis que si os ponéis como ciudadanos de las islas. De las islas, vamos a decirlo así. Tenéis un descuento. No sé si lo sabíais eso. Bueno, un descuento. No os cobran impuestos. Básicamente. Sí, solo están estas dos así un poco rebajadas y ya. Yo supongo que cada día irá cambiando. Puede ser que, por ejemplo, cuando haya la, yo qué sé, la exposición de Drake, a lo mejor las Drake estén un poco rebajadas, algo así. Digo yo, ¿eh? Digo yo. La Cutlass Black es de lo mejorcito, tío. Para mí, las mejores para empezar sería, para mí, ¿eh? La Cutter Starter, esta de aquí. Y la Cutlass Black, para mí es de lo mejor para empezar, ¿eh? Es que, de hecho, para mí la Cutlass Black, si tengo que decirlo, creo que es de lo mejor para empezar, tío. Luego tienes, por ejemplo, la Hornet F7C, que también está muy bien. Lo que pasa que lo bueno es que tanto la Cutlass como la Cutter... La Cutter principalmente está especializada para eso. Porque la Cutter puedes llevar carga magnetizada, ¿vale? O sea, que no se va de un lado para otro. Y lo bueno de la Cutlass es que es mucho más para el combate, por así decirlo. Es un transporte, como un transporte de tropas. Puede ser varias cosas. Entonces, puedes llevar también algo de carga, aunque sea así un poco a grosso modo. Y tienes muy buena nave para el combate. Es una nave bastante, bastante decente. Esto es más bien solamente caza. Aquí no solo entras en la cabina y ya está. No hay nada. No hay piloto. O sea, no tienes sitio para ir a la nave. Solo estás en la cabina. Es como un avión de combate. Y luego ya por 300 pavos, pues bueno, tienes la Andrómeda. Y después por 1237 tienes, si te apetece, la UE Exploración, básicamente. 1237 euros, vale más que mi coche, tío, esta nave. Así que imagínate. Bueno, luego también tiene las Freelancer, pero claro, 140 pavos por una Freelancer. Yo creo que las más equilibradas para empezar, lo sigo diciendo, la Cutlass Black y la Cutter Starter Pack, tío. Para mí es lo más equilibrado para empezar, tanto en combate esta, y un poquito de carga, aunque sea a grosso modo poner las cajas por ahí amontonadas, bajo tu propio riesgo. Y luego tienes la Cutter, que sí que puedes magnetizar bien la carga tal. Tienes para combate muy, muy, muy liviano, o sea, para defenderte y salir corriendo rápidamente. Y es bastante chula la Cutter. De hecho, es muy bonita, tío. O sea, sé que parece fea, pero es que es bonita, tío.
Y nada, más o menos hemos visto todo. Quiero ver el road, por así decirlo, el roadmap de la Invictus, tío. A ver si ahora no lo voy a encontrar, ¿sabes? Eso es la nave que os decía. Los bicharracos. Ah, estas son las nuevas motos que han puesto, por cierto. Estas son las han puesto a la venta. Que son... Esta es exclusiva de con el camuflaje de la Invictus. Esto es el inside. Vale. Pues nada, muchachos. Básicamente eso es todo. No hay mucho más. Más o menos hemos visto todo. Vamos a irlo dejando por aquí, ¿vale? Si os apetece ver el vídeo entero, de la Invictus entera, vais a tener este directo resubido en el canal principal, ¿vale? Lo voy a titular, o sea, el día 1. Visitando la Invictus con Lemmy Kilmister. Y nada, muchachos, pues lo dejaremos ya por aquí. Y nada, gente, supongo que mañana también, bueno, echaré un vistazo mañana. No sé si cambia, porque es del 17 al 18, pero no sé si habrá algún cambio. Bueno, voy a echar un vistazo y si hay algún cambio, pues lo diré y tal. Creo que no, hasta mañana, pasado mañana, no cambiará la exposición, así que, bueno. Y nada, muchachos, pues eso. Yo me despido ya a vosotros por aquí. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nada, gente, pues... Mañana seguramente, o intentaré hacer directo, subir algún vídeo de algo, ¿vale? De todas formas, vuelvo a repetir, este directo lo vais a tener... Seguramente lo voy a renderizar, para mejorar un poquito la imagen, seguramente el sonido, lo que sea, ¿vale? Y luego lo tendréis resubido en el canal principal. Así que nada, mariquitas. Por cierto, voy a crear una sección del canal que va a ser la Invictus de este año, ¿vale? Voy a subir todos los directos, vídeos que tengan que ver con la Invictus de este año. Lo voy a subir ahí, ¿vale? Porque para que lo podáis ver por orden y todo eso. Así que nada, ahora sí, me despido de vosotros. Que tengáis un buen viernes si jugáis a Star Citizen. Que os vaya lo mejor posible, porque hoy va a ir petadito el juego, así que telita. Pero bueno, espero que lo hayáis pasado bien, que os haya molado. Y nada, lo dicho, si queréis verlo desde el principio, cómo he creado el personaje y todo, podéis echarle un vistazo, que después lo vais a tener resubido en el canal principal. Chao, chao, gente. Y Rambo, que te den por culo. Hala, majo.